Cananea, Sonora. Para esta administración municipal ha sido fundamental los derechos de los niños y como muestra tenemos la reciente creación de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor, donde se trabaja arduamente precisamente en la defensa de los más vulnerables. Con estas palabras fue inaugurado el concurso Niño Difusor Municipal que organizaron el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora y el DIF de Cananea, cumpliendo con el programa de participación infantil. La presidenta del DIF municipal, Almanora Ochoa Robles, manifestó su agradecimiento a los alumnos por su presencia y sobre todo por su participación, ya que es difícil, dijo, en este tiempo encontrar adolescentes con responsabilidad, llenos de amor, deseosos de dar su tiempo y conocimiento en favor de los demás niños y jóvenes de la comunidad. Los invitó a vivir esta apasionante aventura con alegría, con entrega, dando lo mejor de cada uno de ellos y les aseguró que al pasar del tiempo podrán decir, valió la pena. Calificaron a cada uno de los candidatos su expresión verbal y corporal, pero sobre todo la seguridad en sí mismos al desarrollar y exponer un tema sobre los derechos de los niños para después continuar con una mecánica de preguntas y respuestas. Resultó ganador el alumno Daniel Enrique Torres Martínez de la Escuela Secundaria Técnica número 9, Ricardo Flores Magón, y como suplente, el alumno Jesús Mauricio Islas Alatorre de la Escuela Secundaria General, Mártires de 1906. Ya casi concluidos los trabajos de recarpetación en Boulevard de Anza, que realiza Grupo México, y gestionado por el presidente municipal Reginaldo Moreno García, un proyecto del arquitecto Humberto Payán Ballesteros, director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cananea. Como parte de los trabajos de remozamiento de la ciudad, trabajadores al servicio del ayuntamiento se encargan de pintar el puente peatonal ubicado frente a la escuela Elodia N. Viuda de Avilés, por órdenes de Reginaldo García, nuestro alcalde. Conmemora natalicio de Benito Juárez. El pasado 21 de marzo, el H. Ayuntamiento de Cananea, a través de la Casa de la Cultura Luis Donaldo Colosio Murrieta, llevó a cabo una ceremonia con motivo del aniversario 204 del natalicio de Benito Juárez, en el parque que lleva su nombre y donde está ubicado el busto con el cual los cananenses honran su memoria. El presidente municipal Reginaldo Moreno colocó una ofrenda floral, seguido del presidente de la Logia Amazónica, de la regidora Nelly Higuera y del síndico Omar Córdoba Martínez. Por su parte, Reginaldo Moreno aseveró que, así como Juárez nos habla para decirnos que solo en la unidad, por los mayores intereses de la patria saldremos adelante, así los cananenses, dijo, solo en la unidad podrán alcanzar el bien común. Y destacó además frases del ideario de Juárez que llama a la conciencia de los cananenses, tal como aquella que dice, nada con la fuerza, todo con el derecho y la razón. Se conseguirá la práctica de este principio con solo respetar el derecho ajeno, manifestó. Un gimnasio coloso de Los Pinos ampliado, totalmente remozado y con un lleno total, fue el marco perfecto para la inauguración de la temporada 2010 del circuito de básquetbol del Pacífico, la Ciba Copa. A la bonita ceremonia se unió el triunfo de los actuales campeones mineros de Cananea, que derrotaron a sus acérrimos enemigos Fuerza Guinda de Nogales con un marcador de 102-85. Héctor Jesús Padrés, hermano del gobernador del estado Guillermo Padrés Elías, en su representación, junto con el presidente municipal Reginaldo Moreno García, el diputado maestro Daniel Córdoba Bon, los hermanos René y Eduardo Quiroga, así como algunos funcionarios de la administración municipal, presidieron la ceremonia de inauguración. Fue el presidente municipal el encargado de hacer la declaratoria inaugural de la temporada 2010 y donde entregó a los habitantes de Cananea la obra concluida de las instalaciones de básquetbol. Asimismo, hizo un exhorto a todos los presentes a cuidar las instalaciones para que puedan seguir siendo cuna de grandes basquetbolistas y que cada aficionado se convierta en un fiel guardián del uso adecuado del emporio deportivo, licenciado Luis Encinas Johnson. Fue el jugador Julián Verdugo del equipo Mineros de Cananea el encargado de realizar el juramento deportivo a ambas escuadras. Ya en el lanzamiento del primer balón, Reginaldo Moreno, presidente municipal, en un acto de cortesía, entregó el balón al diputado Córdoba Bon, a efecto de que fuera él quien realizara el lanzamiento. No acertando el enceste, después le tocó el turno al representante del gobernador, su hermano Héctor Jesús Padrés, corriendo con la misma suerte que el diputado. No siendo así para el presidente municipal, quien con gran estilo encestó el tiro desde la línea de los tiros libres, situación que todo el aficionado ovacionó grandemente. Se llevó a cabo el concurso Haz Conciencia, convocado por el DIF Cananea. La convocatoria se dirigió a los alumnos de nivel medio superior y se enfocó a los principales problemas de nuestra sociedad. El concurso consistió en elaborar un video sobre propuestas, denuncias, comentarios o entrevistas sobre los temas de violencia intrafamiliar, adicciones, conducir tomando
y embarazo en adolescentes. La convocatoria fue todo un éxito, ya que se contó con la participación de 13 equipos, de los cuales 3 salieron ganadores. El DIF municipal fue felicitado por la gran convocatoria que tuvo ante los jóvenes cananenses para crear conciencia de los graves problemas por los que atraviesa nuestra sociedad. La presidenta del DIF, la señora Almanora Ochoa Robles, igualmente felicitó a los jóvenes por atender a tan importante llamado por el bienestar de la juventud cananense. El equipo que obtuvo el primer lugar estuvo integrado por los alumnos de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación, Ángela Grijalva, Cintia Natalí Molina, César Daniel Velázquez Camacho, Elia Yaritza Berbaún y José Rodríguez Urías, quienes se llevaron un reconocimiento y un premio en efectivo de 5,000 pesos. Cabe mencionar que los videos de los 3 primeros lugares se exhibirán en todos los planteles educativos de Cananea. Los jóvenes del Instituto de la Juventud Cananense, coordinados por su titular, Claudio Villegas Orantes, participaron en la pega de calcomanías y entrega de volantes de la campaña preventiva de accidentes 0 grados. Los jóvenes entusiastas se colocaron con mucho ambiente en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, donde estuvieron entregando información sobre las consecuencias del consumo de alcohol. Cero grados busca crear conciencia en los jóvenes, ya que el volante y el alcohol no son la mejor mezcla por las graves consecuencias que esto conlleva. Sumamente interesante resultó la conferencia impartida por el licenciado José de Jesús López Dorantes, psicólogo egresado de la UNAM, asesor y conferencista para importantes empresas e instituciones, que cuenta con un extenso currículum y es director general del Colegio de Líderes, ocupado primordialmente en el desarrollo del liderazgo, además de ser conductor de programas de radio y de televisión, buscando siempre la superación y trascendencia del ser humano. La conferencia se impartió en Casa de la Cultura Luis Donaldo Colosio Murrieta y comenzó con una peculiar entrada con que hizo su arribo el licenciado José de Jesús López Dorantes a Casa de la Cultura a bordo de su motocicleta ante el asombro y fascinación de los jóvenes asistentes. Se firmaron convenios con 5 municipios y así dar formal inicio a las 10 primeras obras del Sistema Integral Sonora Sí, en las que se invertirán 1.648 millones de pesos. Además de Cananea, se firmaron convenios con los municipios de Hermosillo, Nogales, Nacozari y Guaymas, así como con el Distrito de Riego 38 del Valle del Mayo. El gobernador del estado afirmó: "Hoy arrancamos e iniciamos los trabajos de este proyecto histórico para Sonora, denominado Sonora Sí, Sistema Integral, y se suman fortalezas con el Sonora Sí", dijo, "y se convertirán a las debilidades del estado en fortalezas, para la cual convocó a todos los actores a trabajar unidos y con la mente puesta en el beneficio común y visión a largo plazo". En su intervención, Jesús Reginaldo Moreno García resaltó la importancia de este acontecimiento que tiene un significado muy particular para los cananenses, ya que dijo, es uno de los nuestros quien impulsa este gran proyecto llamado Sonora Sí, y agradeció al gobernador del estado, Guillermo Padrés, por su interés, preocupación y ocupación por solucionar el abasto de agua. Asimismo, le manifestó que los cananenses son sus aliados, señor gobernador. En su tierra, Cananea, su gente le agradece y le manifiesta ser un gran impulsor de este proyecto, de este Sonora Sí, que nos merecemos todos los sonorenses, aseguró el munícipe. El equipo de los mineros de Cananea celebró la inauguración de la Liga Regional Norte de Béisbol temporada 2010 en el Estadio Mártires de 1906. Reginaldo Moreno dijo sentirse muy contento de que Cananea nuevamente sea parte de esta tan importante liga. Además dijo estar en la mejor disposición para apoyar estos eventos deportivos. La inauguración y lanzamiento de la primera bola estuvo a cargo del presidente municipal, Reginaldo Moreno, mientras el diputado Daniel Córdoba Bón se hizo cargo del bate. La Dirección de Seguridad Pública Municipal, que encabeza el licenciado Javier Orlando Araiza Martínez, implementó un programa de apoyo a vacacionistas, el cual inició el día primero y concluyó el pasado 4 de abril. Para tal efecto, se instaló un módulo de información en el entronque de la carretera interestatal Cananea-Bacuachi, en el cual se dieron recomendaciones tales como utilización del cinturón de seguridad, no conducir en estado de agotamiento o ebriedad, respetar los señalamientos de tránsito, entre otros. Asimismo, se hizo entrega de trípticos sobre educación vial y, en apoyo a la Gran Cruzada por la Seguridad, trípticos para evitar la violencia intrafamiliar, extorsión telefónica, robo de vehículos y robo en casa-habitación. Los reportes finales del operativo fueron muy positivos. Informó para Notidiario Juan Carlos Ruiz Olvera.